Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focosínesis y en esta ocasión, queridos amigos y querida comunidad, sean bienvenidos a una nueva reacción. Muy bien, queridos amigos y querida comunidad, sin dar más vueltas, vamos a ver el tráiler de Morbius. Ya cansan con el pre-trailer. Ajá. ¿Un don? Ok, no sabía esto del personaje. En asociación con Marvel. Ojo con eso. Todo cobra más sentido ahora. Háganse nomás del nombre de Spider-Man. Que Jared Leto está dando todo de sí para dejar atrás el personaje Joker. Ok, está, era verdad la imagen. No. Yo estoy seguro lo que vi, estoy completamente seguro. No hay palabras, no hay palabras. Esto es lo que tendría que haber hecho Marvel y Sony durante tanto tiempo. Se tienen que dejar las peleas de lado, a ver quién gana más, quién gana menos, unirse los dos y hacer un super universo. No les queda de otra. ¿Se imaginan el día que varias productoras digan, ok, vamos, todas las ganancias por igual? Todos ponemos la misma cantidad de dinero, simplemente que Kevin Feige se haga cargo de la historia y todo lo demás. Las posibilidades que hay en eso son inimaginables. Ya con ver esto, con haber visto que aparecen dos personajes muy importantes, wow, a esperar esta película, nada más que decir, queridos amigos. Simplemente quiero que me digan qué opinan del tráiler y de las dos apariciones sorpresas. Como siempre, el link a mis redes sociales lo van a encontrar abajo en la descripción. Si el video les gustó, por favor, den like y nos vemos en el siguiente video.